Acabo de ver el especial de Disney Plus y Marvel Werewolf by Night y es un pequeño pastelito delicioso. Es como esos cuentos cortos que tienen un elemento de horror que los disfrutas rápido y te dejan un muy buen sabor de boca. Ulises Bloodstone, el mayor cazador de monstruos de la historia, ha muerto y ha dejado estipulado en su testamento que debe haber un torneo para ver quién heredará a la gema Bloodstone que le da al poseedor Poderes increíbles para cazar monstruos. Pero entre los cazadores del torneo hay uno que tiene un terrible secreto. Una carta de amor a las películas de monstruos clásicas en blanco y negro. No sé ustedes, pero para mí tiene un cierto sabor a película de Guillermo del Toro, donde los monstruos tienen más humanidad que los mismos humanos. Además de que es la puerta de entrada al, digamos, sector de monstruos de Marvel, hay decenas de referencias a monstruos clásicos y uno en particular que es el guardián del portal al multiverso en el MCU. Así que no solo establece elementos para futuros proyectos como Moon Knight, Blade y Secret Wars sino que también se la van a pasar muy bien. Esta cortita dura 50 minutos y sale a García Bernal. De veras un delicioso pastelito. Y recuerden si quieren saber más del mundo del cómic vayan a la página de YouTube de Arte Secuencial.